Romina Ocampo, ¿no? Que son del equipo de ESI, que depende de la dirección de planeamiento que dirige Vanessa Navarro, el Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Bienvenidas, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias, porque también me parece que es importante profundizar un poco en las políticas también que a partir de ahora, bueno, son responsabilidad de la provincia al tener una decisión del gobierno nacional, ¿no? Sí, totalmente. Una situación compleja, ¿no? A nivel nación y, bueno, a nivel provincia. Y, bueno, tenemos que apechugar un poco, ¿no?, a la situación que nos compete y tratar de hacer lo mejor y brindar como equipo jurisdiccional, ¿no?, que estamos en el equipo central de ESI. Y la verdad que bueno, estamos en la marcha, digamos, ¿no?, tratando de seguir y apostando a lo que nos compete, que es la ESI, ¿no? Bueno, Romy nos habla un poquito de... Ella formaba parte también de los equipos de ENIA, ¿no? Que, bueno, actualmente no contamos con ese programa. Y, bueno, nos va contando un poquito el fundamento, pero a la vez tratamos, por una iniciativa de la provincia, del gobierno provincial, de incorporarlo desde la ESI, ¿sí? Para dar una continuidad con este programa que ya dejó de funcionar a nivel nacional. Bien, ¿cuál fue o cuál es la situación actual, ¿no?, de las políticas de ESI? O sea, ¿qué se comunicó desde que está el gobierno actual, ¿no?, desde diciembre en adelante, en torno, bueno, a la educación sexual integral? ¿Cuáles fueron los lineamientos que se bajaron desde Nación? Y a nivel nacional, seguimos, porque la ESI es una ley, ¿sí? Pero desde este año estamos muy acompañados desde el gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. Seguimos trabajando sobre las temáticas esenciales, ¿no?, a partir de la ley 26.150, donde establece que la ESI en las escuelas es un derecho de todos los estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Estamos trabajando desde la ESI con actividades que allí se organizan, ¿sí?, acuerdo a las diferentes edades que atraviesan, claro, los chicos. Claro. Bien. Sí. Ahora, Romina, digo, bueno, que, sí, que el plan ENIA, que también tenía su vinculación con las escuelas, bueno, haya sido desmantelado, sin duda que también tiene un impacto en, bueno, la implementación de ESI, más allá de que son distintas políticas y distintas acciones, ¿no? Sí, la verdad que ha tenido, digamos, un impacto negativo, ¿no?, a partir de abril, que hemos dejado de implementarse el plan, de estar en las escuelas secundarias, de estar fortaleciendo los equipos de salud y en los espacios comunitarios, ¿no?, que eran los lugares en los que se ejecutaba el plan para poder llegar a estos adolescentes y garantizarles los derechos. Pero bueno, como decía Cecilia, desde la ESI, por una decisión del gobierno, se decide, ¿no?, dar una continuidad a través de contrataciones de dos personas al equipo técnico, que es el caso de Claudia Cabrera, que ya estaba también en el plan, y bueno, en mi caso también, para seguir fortaleciendo y poder, digamos, también trabajar algunas líneas que se venían trabajando en el plan en el marco de la ESI, ¿no?, para poder sostenerlas. Sobre todo el acompañamiento a los docentes, ¿no? ¿Qué pasa con los agentes o qué va a pasar con los agentes territoriales que estaban en los tres departamentos, Capital, Chilecito y Chepes? ¿Van a seguir o van a ser contratados, van a ser absorbidos por la provincia? No hay nada de eso todavía, digamos, no. Sé que se está trabajando por ahora. Lo que se pudo hacer desde ESI es lo que les comenté recién, que son esas dos contrataciones. Pero bueno, sí, la idea es... para adelante creo que está la idea como de proyectar, de seguir digamos con el Ministerio de Salud, uh-huh, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero todo esto fundado en los resultados que ha tenido el plan, ¿no? Y sí, hubo una reducción del 50% de la tasa de los embarazos no intencionales en adolescentes. Y en estas visitas territoriales, ¿no?, que hacemos a diario, tanto capacitaciones a docentes, talleres a estudiantes, se nota mucho la ausencia de esos espacios de consejería que los chicos tenían. Entonces recibimos muchas demandas. Uh-huh. Es por eso que el equipo ESI, y bueno, a través del gobierno de la provincia y nuestra secretaria, ¿no?, Vanessa Navarro, es que tratamos de
como de incorporar todas estas temáticas y tratar de dar soluciones. Uh-huh. Estamos trabajando de manera de manera muy articulada con la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, con la Secretaría de Salud. Entonces estamos acompañando en esas visitas, estamos acompañando a través de la Secretaría de Salud, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos, con determinadas demandas, ¿no? Determinados años. Mm. Con la Secretaría de la Mujer también trabajando acerca de la diversidad de género, acerca de, bueno, de todas estas problemáticas, ¿no? que nos interpelan en la actualidad y, bueno, a través de un trabajo intersectorial e intergubernamental tratamos de dar soluciones a estas problemáticas. Pero el que se siente la ausencia de este programa, sí. Sí, siente. Fueron, como decías, en tres departamentos la implementación, que son los departamentos en los que más tasa teníamos, allá por el 2018, cuando se arranca, digamos, a implementar el plan. Y, bueno, la reducción del personal, claramente, ¿no? Porque todos teníamos como un rol clave en las escuelas secundarias, en los centros de salud, en la cancha del barrio. Entonces, es como que se siente, y en las escuelas cuando se recorre, sí, está. Y al no estar esos agentes, ¿no?, que formaban parte ya, que eran, bueno, recordamos, el gobierno nacional recortó los fondos, por ende, todas las contrataciones que había para La Rioja y para muchas otras provincias, bueno, quedó trunco, pero digo, al no estar esos agentes territoriales, ¿cómo van a suplir eso? ¿Cuál es la política pensada para suplir ese trabajo que, como bien decías vos, hacían los agentes territoriales? Bueno, por ejemplo, desde ESI, ¿sí?, contamos con el equipo central, ¿sí?, que está ubicado, digamos, en la Secretaría de Planeamiento físicamente. Sí. Luego contamos con un equipo de referentes jurisdiccionales, ¿sí?, que a su vez ellos tienen a cargo referentes escolares. Sí. Entonces, a través de los referentes escolares estamos trabajando, ¿sí?, con los docentes ya de cada escuela, de diferentes niveles, modalidades, estamos trabajando estas problemáticas. Uh-huh. En este mes estuvimos trabajando en el marco de Educar en Igualdad, ¿sí?, en donde ya está previsto por resolución ministerial el 3 de octubre, donde se trabaja esta temática. Uh-huh. Si bien estuvimos complicados un poco por el tema de los paros, porque es otra realidad que nos compete y nos interpela, ¿no?, como sociedad, estuvimos un poco atrasados, ¿no?, con esta implementación. Pero apenas comenzaron los docentes a hacerse cargo de las instituciones, volvimos con el programa de Educar en Igualdad. Uh-huh. Se vino trabajando muy fuerte, ¿no?, esto de la erradicación de la violencia de género, y pudimos hacer muchas visitas, acompañamiento desde el equipo, ¿no?, para ver cómo están trabajando. Fuimos desde escuelas especiales. La otra semana tenemos en contexto de encierro, ¿sí?, en la cárcel, cómo trabajan también. Nivel primario, en educación especial, estuvimos visitando. Y la verdad que los docentes están haciendo unos trabajos maravillosos. Consultarles también sobre si existe una política. Digo, sabemos, o por lo menos el gobierno nacional difundió en varias oportunidades cuál es su postura respecto a estos temas, respecto a la agenda de género en general. Saber si, bueno, más allá que es una ley, lógicamente, que tiene una aplicación obligatoria, hubo algunos lineamientos bajados desde Nación respecto a este tema, desde la Secretaría de Educación, algún, no sé. Sí, tuvimos reuniones con Nación últimamente, y los lineamientos como que están medios débiles, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos con los que ya veníamos trabajando. Esto, trabajar la afectividad, trabajar la sexualidad, trabajar desde la educación física, uh-huh, trabajar fortaleciendo las emociones, ¿sí? Venimos con ese trabajo muy, muy, muy fuerte, digamos, en ese sentido. Pero bueno, nos damos con esta otra realidad, ¿no?, que se supo, ¿no?, a nivel nacional, en las noticias, de que, bueno, se contrataron a ONG de otro lado. Claro, eso iba a consultar. Sí, pero que cambie un poco la perspectiva de lo que plantea la ley. Sí, por supuesto. Después salieron, no sé, creo que a desdecir, como que no. Se hizo algo como muy improlijo. Muy improlijo, ¿no? Tuvimos la suerte de compartir esta semana un congreso de ESI en la provincia de Buenos Aires, donde
tuvo como panelista y representando la provincia nuestra secretaria Vanessa Navarro. Y bueno, es otra la orientación, ¿no? Que le dieron, que es la misma línea que seguimos nosotros. Uh-huh. Así que bueno, nos quedamos con esa, obviamente, ¿no? De seguir impartiendo la ESI a través de los distintos las distintas líneas, ¿no? De cuidar el cuerpo y la salud, de valorar la afectividad, uh-huh. garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. O sea, nos quedamos con esos ejes y a defenderlos y seguir luchando, ¿no? Para que la ESI no se pierda ni quede vapuleada, uh-huh. como lo están haciendo. ¿En qué niveles se está implementando ESI? Nivel inicial, bien. Nivel primario, uh-huh. nivel secundario, superior y todas las modalidades. Bien. Estamos charlando con Cecilia Flores y también con Romino Campo del equipo de ESI, el Ministerio de Educación de la provincia. En función de esto que consultamos recién May, bueno, la ley prevé la transversalidad, ¿no? En todos los niveles. Ahora, ¿qué detectan ustedes en función de lo que se viene aplicando en La Rioja? ¿Qué les preocupa más de pronto, ¿no? Lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Y depende de los niveles, ¿no? Pero todavía como que hay cierta resistencia de algunos colegios, uh-huh. más que todo los colegios confesionales. Uh-huh. Hay como una cierta resistencia, es lo que nos cuentan. ¿A la implementación de la ESI? Sí, uh-huh. sí. Nosotros, bueno, tenemos reuniones periódicas con referentes de ESI. Cecilia, acércate un poquito, perdón, el micrófono. Sí. Ahí. Tenemos reuniones periódicas, una vez a la semana, con referentes jurisdiccionales, ¿no? Que ellos nos traen todas las novedades y las incorporaciones, bueno, y todo lo que va pasando, las novedades acerca de las distintas modalidades y niveles donde se implementa. Y ellos nos cuentan, ¿no? Que no es que inventamos o que no. De que las escuelas confesionales como que ponen un poquito de resistencia. Bien. ¿Cómo actúa ahí el Ministerio de Educación en esos casos? Bueno, tratándose la obligatoriedad de la ley, ¿no? Y a través de nuestros referentes, tratar de hacer la bajada nuevamente, invitar, estamos trabajando con capacitaciones acerca del rol del supervisor en la implementación de la ESI. Entonces, como que les damos la responsabilidad a ellos, ¿no? Para poder hacer las bajadas a los directivos, uh-huh. y que es ley y se tiene que cumplir. Uh-huh. Pero en la mayoría de los niveles, por lo menos en las visitas territoriales que hacemos o en todo lo que los referentes nos cuentan, ¿no? A nivel interior y a nivel capital, tiene muy buena bajada y muy buena llegada. Es decir, que como contenido transversal lo aplican, uh-huh. ¿sí? Y depende de las efemérides, por ejemplo, también de ESI, ¿no? En mayo, por ejemplo, tuvimos el día contra la lucha del bullying, ¿sí? Que ese es también una temática muy importante, y contamos con un protocolo de bullying que se realizó desde la Secretaría. Entonces, tratamos de trabajar de esa manera, y bueno, y depende de las problemáticas que vayan surgiendo, las demandas que vayan ocasionándose, tratamos de dar solución. Bien. Como ministerio. ¿Y de los padres? Y de los padres, sí. Se puede decir que hay poco acompañamiento de la familia. Uh-huh. Eso lo pudimos ver a través de las visitas que realizamos a las distintas escuelas. ¿Sigue habiendo resistencia de la familia? Sigue habiendo un poco de resistencia, sí. Pero más allá de resistencia es la poca participación que tienen, ¿no? Pero como les digo... ¿Desinterés? Sí, depende de los niveles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nivel inicial, sí, vemos que hay participación de la familia, ¿no? Uh-huh. Pero de los otros niveles, no. Uh-huh. Desde el vamos, que no acompañan en esas jornadas y no acompañan tampoco a la hora de controlar una tarea, de hacerle las tareas a los chicos. Se nota, no te digo que sea general, que sea... Hay casos y casos, obviamente, pero sí, se nota poco compromiso de la familia. Bien, y volviendo, haciendo hincapié en ENIA, ¿no? Como uno de los ejes también de los métodos anticonceptivos, digamos que muchas de las escuelas decían funcionaba muy bien, ¿no? En las oficinas o en los lugares donde tenían la provisión de métodos anticonceptivos, los y las estudiantes se acercaban, ¿no? Podían hacer uso. Sabemos, lo decía el otro día Marta Llanos, ¿no? Esta reducción que también hubo en el envío de todo tipo de Max, si están supliéndolo de alguna manera. ¿Cómo se están manejando? ¿Hay una articulación con salud ahí para ese trabajo? Sí.
Sí, se está haciendo una articulación, pero es una realidad que en cuanto al insumo es muy difícil que pueda llegar a los colegios, a las escuelas, como llegaba cuando se implementaba el plan. ¿Era eficiente? En el marco del plan estaba previsto, entonces, digamos, había compras de insumo, de preservativos para puntuales, los colegios también. Claro. Entonces ahora es en el marco de salud, entonces se tiene que proveer y fortalecer la oferta en los servicios de salud. Entonces ya no llega tanto a las escuelas como llegaba cuando estaban las asesorías en salud integral. ¿Funcionaban, Romina? Digo, ¿los y las estudiantes se acercaban? Sí. Sí, sí, se acercaban y eso es lo que contaba Ceci hace ratito, preguntan, siguen preguntando. En el interior nos pasa exactamente lo mismo, en Chilecito, en Chepes. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se vuelven? Porque la verdad que era un espacio que se usaba mucho. Verdad que sí, eso se resintió mucho y se notó mucho en las escuelas. Disculpa, cuando fuimos a un colegio secundario, ahora un par de semanas, fuimos con la gente de salud y bueno, a brindar un taller, ¿no? También de educación sexual, de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y bueno, llevaron las chicas recursos, digamos, ¿no? Y bueno, y cuando terminó, finalizó, los adolescentes nos consultaban si les podíamos dejar anticonceptivos, los preservativos. Sí. Y bueno, quedábamos con la gente de salud para ver cómo podemos hacer, ¿no? Para proveer. Claro. Pero sí, es necesario y se siente mucho esta ausencia, ¿no? De la falta de insumos. De la falta de insumos. Y sí, en ese sentido, ¿hay alguna intención? Bueno, digo, entiendo que depende del Ministerio de Salud, pero ¿hay alguna intención de articular para seguir haciendo las compras desde la provincia? ¿Hay alguna información sobre eso? Y hasta el momento no nos informaron nada, pero siempre está la predisposición y la buena voluntad, ¿no? De articular con el gobierno y bueno, con distintos sectores del área de salud específicamente. También ahora un mes atrás estuvimos trabajando con la gente de diversidad, Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Y bueno, ellos nos contaban de que tenían también que les proveían a los adolescentes de copas menstruales, nos hablaban, ¿sí? Que si bien dejaron de mandar, pero bueno, ellos se quedaron con bastantes recursos materiales para poder seguir brindando. Así que sí, el trabajo intersectorial está muy presente y bueno, y como les decíamos, si bien el programa ya no está en la ENIA, pero el gobierno quiere seguir a través de ESI implementándolo bueno, de la mejor manera, ¿no? Bien. Y con lo que se puede. Bien, bueno, Cecilia Flores, Romina Ocampo del equipo de ESI que depende del Ministerio de Educación de la provincia, hablando un poco de este panorama que es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de la eliminación de políticas de prevención que cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos es clave, ¿no? Es fundamental. Digo, los resultados de ENI están a la vista también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Gracias por estos minutitos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y le mandamos un saludo grande, bueno, a nuestra secretaria de la Secretaría de Planeamiento y a nuestra coordinadora Fernanda Gregor. Muy bien, 32 de las 11. Descubre los secretos de los gustos exquisitos en nuestra radio.